el primer gran canciller de la universidad, nos animó, lo hace ahora desde el cielo, a que, como consecuencia de una profunda vida eucarística, esencialmente eucarística, y conociendo que el mismo Dios hecho hombre ha decidido recorrer nuestros caminos, sepamos nosotros descubrir el quid divinum que se encierra en todas las circunstancias y ocupaciones, hasta las que parecen más materiales. Me da alegría aludir a otra afirmación de San José María, que predicó repetidamente con valentía y claridad para que nadie, ninguna, ninguno se sienta excluido de este deber. Aseguró, sin temor a equivocarse, rompiendo esquemas de los tiempos en los que comenzó la obra, que el matrimonio es camino vocacional. Y en la homilía que hoy recordamos, insistió, el amor que conduce al matrimonio y a la familia puede ser un camino divino, vocacional, maravilloso, cauce para una completa dedicación a nuestro Señor. Os agradezco de todo corazón vuestra ayuda a la Universidad de Navarra y bendigo vuestros esfuerzos con toda mi alma para que sean más eficaces cada día. Mencionaré unas palabras que escuché frecuentemente de los labios de San José María desde que le conocí en 1948 y que también pronunció aquí. La vocación cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa diaria. Y añadía, en la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones cuando vivís santamente la vida ordinaria.